Hola, fútbol fanáticos, bienvenidos a la Sudamericana, a la Copa Sudamericana, el segundo torneo del año de la Conmebol. En este caso se van a enfrentar el equipo de Deportivo Lara de Venezuela frente al equipo de Junior de Barranquilla, pero de Colombia. Así que un partido muy interesante. Quiere Lara, querrá aprovechar la condición de local para ver si puede hacer algo frente al equipo Junior. Veremos, se complica, me parece, un poquitito, porque el Junior de Barranquilla es un muy buen equipo. Así que bueno, veremos cómo se dan las acciones en este partido, donde el Deportivo Lara va a alistar a Eduardo Herrera, Leonardo Falcón, Henry Pernía, Lemminger Bolívar, Oswaldo Chaurán, Ricardo André Uti, Jefferson Velasco, César González, Carlos Virgues, Matías Manzano y Jesús Hernández. Leo González es el entrenador. El Junior va a ir con Sebastián Viera, Iván Vélez, Gulfran Tamara, Alexis Pérez, Germán Gutiérrez, James Pérez, Luis Narváez, Vladimir Hernández, Yarlan Barrera, Roberto Ovelar y Johnny González. Lo de Gio Hernández, Giovanni Hernández, el crack que supo tener Colombia. El árbitro Eduardo Gamboa de Chile, Metropolitano de Barquisimeto, perdón, el lugar donde se va a dar este encuentro. Arranca con este partido, arranca la Copa, ¿no? La Copa Sudamericana. Así que con respecto al pronóstico y predicción, triunfo Junior, ¿eh? Junior va a arrancar con el pie derecho, sin ningún problema. Entre 1 y 0 y 2-0 va a ganar. Yo voy por 1-0. Apenas 1-0, como para ir calentando motores. Recordemos que estos son ida y vuelta, son... no hay zonas, esto es se eliminan, es tipo playoff. Así que Roberto Velar, el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, vamos a dar un 50% para el equipo de Junior, 40% para el empate y 10% para el Deportivo Lara de Venezuela. Nada más. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, no se olviden de ayudar con lo que siempre pedimos. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.